Después de 10 años, ha llegado el momento. Por primera vez juntos y en un mismo programa, aquí están Mario y Marcelo. ¡La concha de la madre! Muchas gracias. ¿Cómo Marcelo, estás, Mario? Muy bien, gracias a todos. ¿Cómo te fue el fin de semana, Marce? Bueno, lo pasé muy lindo, realmente una bomba, porque fui invitado por la municipalidad de la ciudad de Corso Gómez a correr una carrera de karting, corrió Sebane. Así que bueno, me divertí muchísimo y te cuento una cortita, porque me di un palo contra un puesto de choripanes. Pero no pasó mayores. No. Queda todo bien. Se tildó, está bien, no pasó mayores, listo. Te cuento, Marcelo, una cosita. Me llegaron dos invitaciones para ver dos obras infantiles. La primera, Heidi está que arde, y la segunda, Hay partusa en la cabaña del tío Tom. Así que, bueno, no sé si vos querés venir con tus nenes. Pero por supuesto, en cualquier momento voy a estar por ahí. Y quiero saludar ya mismo. ¿Qué te parece si saludamos a Eva Herzijova? ¡Pero claro que sí, hermana! ¡Pero claro que sí! Eva ha renovado su contrato por un programa más. ¿Dónde estoy? Ahí. Ha renovado su contrato por un programa más y su hermano está componiendo la música de Esa maldita pastilla. Ay, no te puedo creer. La nueva película, bueno, de Susana. Así que fuerte el aplauso para él también. Pero ahora, como siempre, saludamos a nuestro querido coro ballet. Hola Mario, hola Marcelo. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gustaría tener una moto como la que tenemos nosotros? Una motoneta. ¿Qué te parece? 50 centímetros por cilindrada, haciendo banana y volante mariposa. Y acordate que vos, participando, esta moto puede ser tuya. Y ya estamos jugando. ¿Dónde está Hernán Caire? A ver aquel. Si está el otro, vamos a ver. Ahí está Hernán. Guarda los toros, que si te agarran. Aníbal, el caníbal de Bolívar, nos visita en nuestros estudios. Ex patita traicionada por Yuya. Manuk y otra asombrosa prueba a beneficio de Elsa Serrano. Marcelo, qué lindo cuando estrellas de otros países, como por ejemplo de EEUU, o sea de Estados Unidos de América, vienen a visitarnos, como el caso de Johnny Westmuller, que vino acá en un estado que ni te cuento, pero que nos dio tantas alegrías, ¿no es cierto? Y ellos vienen acá, ¿y sabes cómo les gusta estar acá? Seguro, y no solo Johnny Westmuller, tuvimos la visita de la Graciela Alfano argentina también, pero el que vino acá para quedarse, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Chewbacca. No. De la Guerra de las Galaxias, directo acá, todo por dos pesos. No lo puedo creer. En un conocido hotel de la zona de Retiro se aloja el astro de Star Wars, Chewbacca, disfrutando. Vamos a hablar con él, que nos va a contar cosas increíbles de la vida de Ana María Piclo. Ay, pero qué hermoso. Pero ahora, Marcelo, si me permitís, vamos a una sección que a todas las mujeres nos pone la piel de gallina. Muchas gracias. Quiero, bueno, agradecer al círculo de lamedores de Naranja Ombligo, que me envió un libro trascendental, La Pendorcha de Pavarotti, un libro que yo considero muy iluminador y muy revelador, y también El Jogging Interior, de Pocho La Pantera, su autor, nos llega un libro que nos abre el upite. Así que todas ya saben. Pero antes quisiera, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en la calle. ¿Lo vemos? Aguante, boluda, te sigo siempre, che. ¡Grande, boluda! Director, ¿qué le parece si me acompaña? Porque tenemos una sorpresa enorme
en nuestro estudio B. ¿Vamos? ¿Dolor de cabeza es bueno tenerlo o es malo tenerla? ¿Las cefaleas nos hacen doler la cabeza? Para eso está con nosotros el doctor Bucetich, para aclararnos todas nuestras dudas. Gracias. Gracias, Coti, de estar en tu programa de nuevo. No, por favor, quiero, bueno, aclarar que el doctor Bucetich es el jefe de cirugía del Hospital Naval Daniel Scioli. Exactamente. Bueno, doctor, ¿podría contarnos un chiste? ¿Cómo no? Bueno, este es un chiste sobre Sócrates, un gran orador griego, ¿no es cierto? Termina de hacer la oratoria, viene un discípulo y le dice: maestro, usted que sabe de todo, ¿cómo entran 7 agujeros en uno? Y Sócrates le responde: metiéndote una flauta en el culo. Es muy bueno. Bueno, y la próxima semana va a estar aquí con nosotros Herman González, que nos va a contar qué hacer cuando nuestro bebé se traga el chupete. Acá, en Bolivia Total. Qué linda sección, ¿no es cierto? Pero ahora un poco cambiando la temática. Marcelo, un caso conmocionante. Se divisaron extraterrestres en Berazategui. Sí, y tuvimos la suerte de un lector de nuestro programa nos envió una cámara con una videocasetera casera. Él estaba al pedo por la zona, y hablo de Eliseo Subiela, que nos envió este material. ¿Lo vemos? A verga. Bueno, es un cumpleaños, hay un clima festivo, lindo, lindo. Hasta ahora no pasa nada. ¡Ah, ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! Y sí, pero claro que sí, es tremendo. Ahí los vemos, son como un clan, como una tribu, ¿no es cierto? Qué feo. Están, se van a chorear un coche. Claro, ahí vemos a la señora desesperada, tremendo, tremendo. Te arrojan cosas, una cosa inconcebible. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Gente de otro planeta, ¿eh? Gente de otro planeta, hojaldre. Pero vamos a una nota de color, una nota realmente para toda la familia, para que acerquen al abuelo y acerquen a los chicos a la pantalla del televisor, porque hoy, 4 de junio, celebramos el Día del Animal. Exactamente, y hablando de animales, ¿cuántas veces escuchamos los cantos de un pájaro, los cantos de un mandril, el balido de una mosca? ¿Cómo nos ayudan los animales en nuestra vida, no es cierto? Seguro, porque la vaca nos da el cuero, el burro nos pasea y el ganso nos protege. Claro, porque que sí. Nos acompaña hoy aquí en nuestro piso gente de la superintendencia de la policía. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muy bien. ¿Cómo es esto, la aplicación del ganso en la defensa civil? Bueno, lo que el ganso tiene es que es muy rápido. Es muy rápido. ¿Es sensible, es compañero el ganso? Sí, es muy sensible, pero es muy, muy compañero. Exactamente. Pidamos, o pido que no haga mucha buchanguera porque es muy sensible, ya lo dijo acá el señor. Hemos detectado a unos gansos que decomisaron a una murga que cruzaba la frontera Compact de Barara Pueyrredón, que traían adulterados. ¿Puede ser cierto eso? Sí, sí, sí. Exactamente. No sé, Marcelo, si tenés algo para decir. Sí, bueno, este es el nombre del ganso. Jorge se llama. Jorge. Jorge fue premiado el año pasado porque logró encontrar una lata de dulce de batata en la comisaría que nadie la podía encontrar, ¿verdad? Así es. Exactamente. ¿Qué Así come, es. Básicamente, el ganso? Mira, normalmente come vegetales, por eso. Es decir, lo que es loco, como todo chico, a lo dulce. Exacto. Entonces, el dulce fue demasiado. Claro. ¿Y usted se siente contento de tener un ganso a su lado? Bastante. Es muy lindo, es muy lindo. Y ahora una cosa que, digamos, nos atañe a todos. La delincuencia, luchan contra el delito. ¿Cómo es que el ganso ataca? Bueno, el ganso... ¿Qué le hace al delincuente, digamos? Como yo digo, como es muy rápido. Ajá. Es decir, cuando él detecta al delincuente, corre y salta sobre él, prendiéndose sobre el cuello. Ajá. Es mortal. ¿Puede ser que haya puede ser que el ganso diga penal cuando... No, es decir, lo que pasa es que depende de la orden que le puede dar uno. Es decir, de ver que sea mortal. Es decir, el ganso ataca a los pies
como haciendo un tackle. Exactamente. De todas maneras, hay que entrenarlo. El ganso ¿Tiene algún tipo de entrenamiento en especial? ¿Cómo entrena usted el ganso? Sí, bueno, los gansos se entrenan desde chiquito. Ajá. Es decir, se tiene que acostumbrar, como si fuera un perro, si se acostumbra a uno a darle de comer en la mano. Exactamente. Y se acostumbra a lo que hace uno. Exactamente. Yo voy a pedir, Caserta, si podemos entrarle al ganso, hacer un plano de lo que es la bravura, ¿no? De lo que es un animal que se brinda por completo al servicio de la comunidad. Si me congelas ahí el tenemos, ganso. Lo podemos congelar al ganso. Podría ser una prueba, no sé qué te parece, vos, Marcelo. Sí, bueno, tenemos preparado aquí una caja con explosivos. Pido por favor y otra, silencio, que no tiene nada. Nada. Pido silencio porque esto es una prueba muy tremenda. El piano parando un poquito, querida. Vamos a ver, ¿lo ponemos ahí? Sí, ¿y hacemos la prueba? Vamos a ver cómo puede salir porque, aunque esté muy tranquilo, es muy tranquilo. Pero hay mucha gente hay mucha alrededor. Gente y las luces, entonces, exactamente. Es decir, normalmente cuando se busca algo, se trata de estar tranquilo. Vamos a tratar de que no se ponga azul televisión. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacer la prueba. Hay una caja con explosivos. La otra está vacía. Ahí vemos el accionar del ganso. El ganso. ¿Aproximadamente entrenado. Cuánto tarda el ganso en encontrar un explosivo? 20 minutos aproximadamente. 20 minutos. Ahora, bueno. Está expectante. El explosivo lo está pensando. Se cagó, se largó el ganso, oficial. Bueno, hay una cacona, pido un aplauso. Agradecemos mucho, van a venir nuevamente, gracias al ganso. Y ahora, por favor, vamos a un chimento y después al corte, dale. Muchas gracias. Uno de los más famosos costureros del mundo, y hablo de Giorgio Armani, estaría al borde de la quiebra. Parece que le gusta el chupi, los burros y los travesaños. Claro, así cualquiera se va al carajo. El potro de la política, Aníbal Ibarra, tiene un hobby que muy pocos conocen. Le gusta bailar en bola frente al espejo hasta las 4 de la mañana. El maduro y muy apuesto Harrison Ford habría sido tentado con una jugosa oferta laboral. Sería próximamente la cara visible de una cadena de carnicería en la próxima campaña publicitaria. ¡Epa, Harrison! Me gustaría verte entre dos mojellas. Pare, no cambie de canal, que no hay un sorongo para ver. ¡Hey, hey! Hace 20 años, en este balcón, la Mona Jiménez bailó en pelotas. ¡Salud, monita! ¡Sonomástico! Último momento. Pirino Más deja alarma prendida. Y qué semana la de Pirino. Primero lo del bidet, después, bueno, se le partió la tortuga en dos y ahora esto, Mario. Pero si me permitís, Marcelo, ahora, Turco, ¿qué nos vas a enseñar, Bueno, chicos, hoy todos vamos a aprender la letra. Digan toda. Ahora vamos a aprender la letra B. Digan todos B. Ahora vamos a aprender la letra P. Digan todos P. Vení a la escuelita del Turco García, Desaguadero 3120. Los tres paraguayos, Oviedo, Cabaña y Chilaén. Gracias.
conmocionados por la aparición de extraterrestres en Berazategui, estamos con el licenciado Betancourt. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Sabemos que usted es una persona que se dedica a rascarse el higo en su casa. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Nos trae un documento, el señor Betancourt, un documento hecho en la NASA en 1956. ¿Lo podemos ver, por favor? Esto es un test de inteligencia. Capturaron a este extraterrestre, lo tienen para hacerle la prueba a Marcelo. Es tremendo, es una imagen realmente fete, ¿no? Bueno, es realmente... Lo duchan. ¿Qué está cantando? A ver. La canción... Ahí vemos la prueba del chorizo, es decir, coloca el chorizo en el pan. O sea, son seres sumamente inteligentes, podríamos bastante confirmarlo por las imágenes pone... que vemos. Exactamente, Marcelo le pone chimichurri y se lo clava. Perfecto. Ahí lo están provocando. Lo provocan como en la calle. Bueno, la reacción... Una reacción lógica. Gracias. Bueno. Licenciado Betancourt, usted ha conseguido un elemento probatorio de la existencia de marcianos todavía más contundente, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Por supuesto, he traído esto que es un slip. Exactamente. Que vemos... ¿Qué tiene ese slip? El slip tiene unas lentejas. Unas lentejas. ¿Podemos aplicarle...? Podemos aplicar el péndulo de Falcudán. Por favor, pido silencio, para ver concentración. Que están aún vivas a la pelota. Esto nos va a dar información sobre esto. Es impresionante. Escuchamos los sonidos. Marcelo... creo que tenemos... Si me acompaña, le agradezco mucho, le agradecemos en nombre de todos por dos pesos a usted, señor. Y tenemos una comunicación con el intendente de Morón. Intendente, buenas noches. Buenas noches, intendente. ¿Qué opinión le merece a usted la existencia de seres de otro planeta aquí en Herlingham, como acaba de suceder? Me está rompiendo la guinda, bien. Macanudo, ¿le produce temor esto? Le agradecemos mucho, señor intendente. ¿Me podés acompañar ahora un segundito hasta este lado? Que tengo una cosa interesante para mostrarte. Dale que sí. ¿Y cuántas veces hemos visto músicos de rock? No solo de la escena local, sino también del exterior. Me recuerdo perfectamente cuando Jimi Hendrix prendió fuego su guitarra. Y gente que se ha tirado entre el público. Lito Nevia, Luis Luque, Jean-Pierre Noer. Absolutamente loco, fuera de sí, ¿no? Exactamente. Esto es lo que aparentemente hizo Yuya con esta ex Paquita. Como si fuera una guitarra, la tiró contra el piso, la prendió fuego y la arrojó al público en un recital donde Yuya fue telonera de Deep Purple, Marcelo. Pero antes de estar con la Paquita y con la mismísima Yuya, vamos a lo prometido en el Café Tortoni, la estrella de Star Wars, Chewbacca, con nosotros. Chewbacca, la estrella de la Guerra de las Galaxias, está de visita en Buenos Aires, la ciudad de la que se ha enamorado. Muy contento de estar aquí en Argentina. No tuve tiempo de pasear mucho todavía, pero ya conozco Cataratas y el Festival Mar del Plata. Estuve con Julio Marvis. Recuerdos muy lindos en bolas en la playa Bristol con Julio. Muchos amigos, cariño, grande. Voy a mostrar algo muy bonito. Tengo regalo de Pepe y ayer. ¡Aguante el Racing! El destino unió a Chewbacca con nuestra tierra y nuestra tierra le dio lo más preciado que un hombre puede tener. Aquí en Argentina, mujer argentina muy bonita. Estoy saliendo con Andrea Pietra, la conocí en un exterior y bueno, estamos viviendo juntos en las cañitas. Departamento muy bonito, estoy muy contento cómo me trata la gente del barrio, me limpia la caca si me hago encima. Para ti, mi amor, gracias por estar aquí esta noche conmigo. Fuerte el aplauso para Andrea Pietra, mi novia. Tras la emoción de su confesión, Chewbacca se despide de nosotros. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa baldear, que sepa abrir la puerta para ir a garchar. Muchas gracias, Luis Pedro Tony en la caja con botones. A
Anabel Cherubito en la pianola. Y así nos despedimos de Chuhuaca, la estrella que abandonó Hollywood para dejarnos su corazón en el Tortón. Claro que sí, qué hermosa nota la de Chuhuaca. Ahora bien, ¿cómo están los teléfonos? Digo, me pregunto. El teléfono no para de sonar. ¡Ring! Muchachos, ¿cómo está el teléfono? Bueno, ¿qué va a ser? Dijo la lechuga. Ahora nos tranquilizamos un poco y hablamos de canibalismo. ¿Cuántas veces nosotros decimos la frase, me comí la cancha, me comí un garrón, Ramírez se la come, de golpe venía caminando y me comí la bala? Estamos hablando de canibalismo. ¿No es cierto, Marcelo? Bueno, muchas gracias, Mario, y estamos aquí a punto de ingresar a lo que es música, por favor, Eva Jerzikova, porque aquí adentro está Aníbal, el caníbal de Bolívar, una persona que se devoró más de 40 gordos, dos chuecos y un patobica a la salida de Puente Mitre antes de haberse morfado una moto. Vamos a ingresar a la jaula, yo voy a tratar de acercarme con un flancito dulce casero que le preparé con muchísimo cariño. Buenos días, Aníbal. Buenos días. Usted siempre desayuna con un bife de chorizo. Es así. Caserta, si podemos tomar un plano, por favor, de un hombre que se come la vida. Dame medio, Caserta, por favor, y vamos a jugar al juego de la onda. Pateale un penal a Gazalla. Bueno, Mario, bueno, Marcelo, gracias. Estamos con nuestro equipo móvil en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Y la gente aquí reunida alrededor nuestro le va a patear un penal a Gazalla. ¿Te animás a patearle un penal a Gazalla? Sí. ¿De qué cuadro sos hincha? Cambaceres de Luisiana. Adelante, por favor. Fuerte, ¿eh? ¡Ah! Le pegó en la cara. ¿Tu nombre, por favor? Walter. ¿Soy de acá, de la capital federal? De la capital. ¿De qué cuadro sos hincha? Sacachispas. De Sacachispas, qué bien. ¿Te animás a patearle un penal a Gazalla? ¿Cómo no? Adelante, Walter. Adelante con todo, ¿eh? A ver. Bueno, Mario, bueno, Marcelo, finalmente Walter, hincha de Sacachispas, es el ganador del certamen Patele un penal a Gazalla. Gracias, Walter, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Llega el artista argentino que triunfó en Miami, Vinazzi. Argentina, estoy de nuevo con ustedes. Mi país, tu país, APP. Último momento. Hinchada de Chacarita festeja gol del rival. Qué solidaria esta hinchada, ¿no es cierto? Ahora, claro que sí, Chacarita. Ahora, bien, convengamos una cosa. ¿A quién no lo han limpiado cuando uno está en el semáforo rojo, para, y de golpe esos muchachos con sus baldes vienen y de alguna manera nos invaden? ¿No es cierto? ¿Por qué no vemos esto? Vemos bueno, esos muchachos. Avenida Rivadavia, ¿no? No sé exactamente qué avenida, pero vos fijate. Chorrarín y Rivadavia, me parece. Pero fijate esa gente cómo invade al transeúnte, lo peina. ¿Por qué lo hace? Bueno, es una esquina de muchísimo bien, ¿no? Agarran a una señora, la están peinando. Es inadmisible. ¿Qué pero, es esto? Por favor, un pero corte. ¿Qué? Pero me extraña, Mario, un corte moderno. Es que están haciendo la señora. Pero no es un corte moderno. ¿Qué? Pero, ¿qué? Que comprender. ¿Pero qué es esto, no? Marcelo? Pero mismo ¿qué que es antes, esto? Mario, pero por favor, mira, no lo quiero discutir ahora. No, por favor. Pero por favor, Mario, mira. Caserta, dame medio y jugamos al teto. Tenés 15 segundos para averiguar dónde está Federico Klein. ¿Lo vemos? A ver. Vemos a toda la gente. ¿Dónde está Federico? Ahí está Federico. Vamos, Fede. Gracias. Estamos
estamos acá, hasta las manos, diría Marcelo. Estamos acá con Aníbal, le hemos dado alimento para mantenerlo a raya y que no se desborde, ¿no es cierto? Nos quedamos acá con él. Por supuesto, pero ¿qué te parece, Mario, si vamos afuera y presentamos un tape con la vida de Aníbal, el caníbal de Bolívar? Así lo conocemos todos y lo comprendemos un poquito más. ¿Qué te parece? Dale que sí. Este hombre, con el cual nos podríamos cruzar en la calle sin inmutarnos, se comió más de 40 personas. Vamos a repasar su vida. Aníbal, el caníbal de Bolívar, nació en esa ciudad un 17 de octubre de 1949 durante los festejos del Día de la Lealtad. Su predilección por la carne humana puede encontrarse a temprana edad, cuando durante un paseo muerde el pulgar del pie derecho de su abuelo. 3 años después, intenta comerse el mentón de un abanderado, por lo cual es castigado. La preocupación llega a las autoridades cuando se come un dirigente justicialista durante los campeonatos Evita de 1953, donde también fagocita a la selección argentina de remo. Cuando los habitantes de Bolívar empiezan a evitarlo, Aníbal comienza a recorrer otras zonas bonaerenses. Se come un farmacéutico en Trenquelauquen, un obrero ferroviario en la zona de Bragado y a la retaguardia de una procesión a Luján. Se va a los Estados Unidos, donde se pierde por años, hasta que se come a Tatú, el enano de la Isla de la Fantasía. Volvió y vivió una vida normal, hasta hace 2 semanas que se come un patobica en Puente Mitre. ¿Lo tocaron? ¿Se puso nervioso por el levantamiento de caramelito? ¿Cuál fue el verdadero?